Estoy seguro de que en esta prueba os lo vais a pasar en grande. Vais a utilizar los 400 litros de maletero en cargar justamente lo que tengo debajo de esta lona. ¿Queréis saber lo que es? Sí. Venga, os lo enseño. ¡Tachán! Ahí lo tenéis, cajas de tomates. Gana quien cargue estas 10 cajas en el menor tiempo posible. ¿Estáis preparados? ¿Aceptáis el reto? Sí, estamos listos. Pues venga, vamos a ello. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Comienza la prueba. Carreras y mucha competitividad para llenar un maletero que se les va a quedar grande. Al final, la pareja formada por Rubén y Andrés ganaron también este último reto y se llevaron la mejor puntuación global en este fantástico fantest del Kia Niro. Ha tenido de todo y no ha decepcionado. Y por supuesto, el crossover coreano ha estado a la altura, permitiendo que nuestros cuatro concursantes se enzarzaran en un primer momento en una estrecha e interesante lucha por demostrar cuál era la pareja que lograba el menor consumo a una vuelta. El resultado estuvo muy reñido. Pero como no todo iba a ser rodar a ritmos tranquilos, sometimos a nuestros cuatro participantes a la velocidad y la precisión de un chasis que es capaz de exhibirse y subir el pulso a cualquiera, el que menos se lo pasó en grande. Por último, hubo que afinar el oído en la prueba de sonoridad, donde descubrieron que cuando el Kia Niro se mueve solamente en modo eléctrico, es un coche absolutamente silencioso y suave en su marcha. Un 10 para el fantest del Kia Niro que nuestros protagonistas no olvidarán.